realidad es otra. La realidad es que siguen los robos en el centro histórico, yo diría en toda la ciudad. Es un tema que sigue preocupando en los empresarios, muy preocupados están, porque hace 3 días en la calle de Libertad a un empresario le acaban de robar su motocicleta, es una herramienta de trabajo. Entonces, como él, pues toda la ciudadanía está afectada, y esto pues a nosotros nos debe de preocupar como regidores. Yo invitaría nuevamente a la Comisión de Seguridad que haga una reunión de urgencia para que vea este tema que nos aqueja a toda la ciudad. No, es que el tema de la seguridad, yo siento que la estrategia ha fallado y que los 25 agentes viales que traemos o los policías en el centro histórico no ha sido suficiente. Una nueva estrategia por parte de la dirección, a mí a veces me da la impresión que no le dan los resultados reales al presidente municipal, y quizás por ahí también pueda ser la falla. Sin embargo, a través de la reunión que yo propongo urgente en la Comisión de Seguridad, pues ahí todos estos temas, no necesitamos que nos lleguen temas a nuestra comisión para sesionar, estamos obligados, estamos comprometidos con la ciudadanía para dar resultados, y sobre todo este tema tan importante que nos aqueja a todos.